El caso que vas a presenciar a continuación fue compartido en Instagram por la usuaria Yunitia Adiyani y ocurrió en Indonesia. Lo que comenzó como un inocente video casero entre amigas, terminó siendo un inquietante registro de algo que nadie podía prever. Mira muy de cerca. En medio de la conversación, una de las chicas se agacha para recoger algo del suelo, lo que parece un gesto totalmente común. Pero es en ese preciso momento que la atmósfera cambia drásticamente. Detrás de ella, como si hubiera estado allí todo el tiempo sin que nadie se percatara, aparece la figura aterradora de una entidad fantasmal. Es una mujer de piel extremadamente pálida, con el cabello negro y desordenado, vestida de blanco. Como siempre, tú tienes la última palabra. En un tranquilo rincón de Indonesia, lo que comenzó como una noche común de pesca, se convirtió en una experiencia aterradora. Mantente atento. Lur. ¿Qué opo, Lur? Nah. ¿Qué tora, Lur? Aquí lo. Nah, aquí lo. Aquí. Malam-malam ini, kita di sini. Halo saudaraku, halo, ini di lagi mancing di danau ini Lur. Oke Lur. Ini masih di hutan ini, di hutan. Ah itu, kelihatan nggak itu? Lah itu dia, tinggi. Panjang. Oke, sekian. Terima kasih. La Kuntilanak es conocida por acechar en los bosques y atacar a aquellos que se aventuran solos en la noche, buscando a sus víctimas en momentos de vulnerabilidad. Lo que más desconcertó al hombre fue la forma en que la figura parecía acercarse y desaparecer, como si jugara con su percepción, dejándolo con la sensación de que no estaba solo. Muchos de los comentarios en el video sugieren que esa entidad estaba observándolo desde el inicio, esperando el momento adecuado para revelarse. Tú decides. El usuario s.t.m.2.625.28 compartió un inquietante video captado por las cámaras de seguridad del patio delantero de su casa. Lo que en un principio parecía ser una madrugada tranquila, terminó revelando un evento desconcertante que ha dejado a todos los que han visto las imágenes preguntándose qué ocurre realmente en este lugar. Observa.
Este tipo de avistamientos ha despertado viejas historias en el pueblo sobre los espíritus de los niños del orfanato. ¿Podría esta figura estar relacionada con aquellos que nunca abandonaron el lugar, incluso después de tantos años? Una tranquila noche en marzo del 2024, en una casa común de los Estados Unidos, algo más allá de lo comprensible ocurrió sin previo aviso. En la aparente calma de la madrugada, mientras todo dormía, un evento perturbador irrumpió en la tranquilidad del hogar. La escena inicial muestra el cuarto del bebé en completa soledad, con excepción del pequeño que dormía plácidamente en su cuna. Todo parecía estar en calma, hasta que una alerta de movimiento llegó al teléfono de su madre, alarmándola de inmediato. Atento. En medio de la oscuridad del cuarto, tres figuras humanoides, sombrías y de gran estatura, se materializan lentamente, volviéndose cada vez más imponentes, mientras rodean la cuna. Estas entidades parecen inclinarse sobre el bebé, como si lo estuvieran observando o evaluando de una forma siniestra. La madre, horrorizada, no podía comprender lo que estaba viendo. Pero, ¿qué piensas tú? Una mujer llamada Kali, conocida en TikTok como Kali Maskevich, trabaja en uno de esos hospitales, un lugar que, según el personal, está marcado por todo tipo de fenómenos que no cesan. Decidida a captar lo que ocurre cuando nadie más está mirando, Kali se aventura por los pasillos vacíos con su cámara en mano, documentando lo que ha dejado atónito a más de uno. Lo que encontró en su recorrido es tan perturbador como escalofriante. Presta atención. Era virgen maciza que no se queda quieta. Bueno, esto es de lo más común. Ok, realmente es una manito. La manito también juega al prende y apaga. Ya no es gracioso. Finalmente, Kali se aproxima a una puerta cerrada que tiene una pequeña ventanilla. Al mirar a través de ella, nota que las luces del otro lado parpadean intermitentemente, como si algo estuviera allí, observándola. Estos extraños sucesos no solo afectan a Kali, sino también a sus colegas, quienes han reportado experiencias similares. Además, circula la leyenda de un fantasma que habita en los oscuros subsuelos del hospital, donde se encuentra un sótano abandonado que ha dado mucho de qué hablar. Comparte tu propia visión de los hechos en los comentarios. Hay encuentros realmente bizarros en sitios abandonados. ¡Hola! Encuentros que van desde lo más paranormal y místico hasta extraños. ¡Hola! Eric Huner publicó un video en 2018, en el que, a pesar de que no contiene actividad paranormal, deja ver otra cruda realidad de sitios como este. Si nos van a ver. Miren, hay una cruz ahí, no sé qué hace ahí esta cruz. Quizá antes era aquí una iglesia, no lo sé, vamos a entrar. Esta es un pentagrama. Ajá. Vamos a seguir. Uy, cabrón, ese morro, ¿dónde salió? ¿Salió? No te vi. ¿Estás fumando un cigarro? ¿Cuántos años tienes?
¿9? ¿Sí? ¿Estás fumando cigarro con 9 años? Sí. Qué loco. ¿Cómo decir? Entonces vamos a entrar ya. ¿Qué hay dentro? Miren, vamos a ver, miren, como siempre hay graffiti. Un extraño niño recorría sobre la oscuridad de la noche lo que parece ser un teatro abandonado. Por allá. Ah, no, por acá se podía entrar, ¿verdad? Vamos por acá. Ah, no, por acá no. ¿Cómo entramos entonces? ¿Le hacemos caso o no? ¿Escuchaste? Sí. El niño, al parecer, fue abandonado en el lugar. Lo extraño es la naturalidad con la que habla del lugar, además de que viste muy bien para encontrarse allí. ¿Dónde qué? Aquí es donde la gente viene. Ajá. Y tapa aquí y hace fogatas y tapa para que no se salga el humo. Oh, ya, pero se apesta aquí, ¿no? A humo. Se pueden hasta ahogar, ¿no? Es que ponen el humo así y la prenden. Ajá. Y entonces traen pegadas así rocas grandes. Ajá. Con silicón. Y entonces ponen así la rueda de piedras y ya ponen así la madera y todo eso. Ahí prende su fogata. Una exploración que te dejará con qué pensar, en especial antes de dormir. Durante las últimas semanas, un sujeto asegura que ha estado atado a las afueras de su hogar. Ha sido atormentado por una extraña criatura que le observa con unos ojos brillantes e inquietantes. Peor es que jamás se acerca a él. Entonces una noche, cuando escucho ruidos extraños, pensando que solo se podría tratar de un pájaro o algo así, algo más siniestro lograría ser captado. Yeah, what the f*** is that? Y'all, there's something outside my f***ing window in the trees with some bright-ass eyes. I can't really tell what it is, but it's been making noise for the last couple of hours. What the fuck is that? What the fuck is that? He keep poking his head out back and forth, though. What the fuck? What the fuck is going on, bro? That shit look crazy. What the fuck? Muchas personas que han visto el video comentan que creen que Daddy filmó imágenes auténticas de una misteriosa criatura que se asemeja a la de una figura humanoide con varias referencias del horror humano. Este creepypasta, según los informes, a menudo se aparece entre los lugares alejados o cercanos a bosques, causando traumas severos a quienes desafortunadamente han logrado verla. El video que estás por ver es una prueba más del horror que innumerables personas viven día a día. Publicado en TikTok por un sujeto llamado Dino Nuggetes, definitivamente tiene una casa embrujada, o, más particularmente, un sótano embrujado. El video comienza con él caminando hacia el sótano mientras filma todo, para tener prueba de que lo asegura. Demonios se han apoderado de su casa. Luego de que estén en el sótano, mientras caminan en silencio para atrapar lo que sea que se encuentre allí, algo realmente perturbador estaría por ocurrir. Una figura sombría hace presencia en el lugar, creando una pesadilla. Oh shit, it's still there, it's still there, it's still there! Why is it so... What the fuck are we gonna do? What are we gonna do? I don't know. You got your phone? No, I don't. ¿Qué rayos era esa maldita cosa?
Quizás los cuentos más oscuros que Dino Nuggets alega son totalmente reales. Dentro del hospital, un quirófano es usado por quienes realizan procedimientos médicos y se encuentran en todos los hospitales del mundo. En este video, Agustín subió un video en el que enseñaba su recorrido nocturno por una zona totalmente deshabitada del lugar. Luego de escuchar extraños ruidos, presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. ¿Hay un ruido por aquí? No mames. No mames. Estoy solo aquí. ¿Este es el área de quirófano? Escucho ya música de un celular. Inexplicablemente, una de las mesas del quirófano comienza a moverse por sí sola. En el resto del vídeo, el hombre procede a investigar más habitaciones, pero no encuentra nada más extraño. Hasta el día de hoy, el hombre del video no tiene idea de qué ha podido haber causado ese extraño incidente. Desde hace mucho tiempo atrás, a lo largo y ancho de montañas, valles, ríos y paisajes de nuestro México, se dice que hay una mujer fantasma que deambula noche tras noche. Atormentada por haber acabado con la vida de sus hijos hasta el presente día, continúa siendo avistada por innumerables personas alrededor del mundo. Los cazadores de sombras publicarían un video en su canal, en el que valientemente deciden adentrarse entre un espeso bosque de algún lugar de Brasil. Su objetivo como investigadores paranormales es ir tras la explicación de varias desapariciones en el lugar, enviadas incluso por el propio gobierno, y lograrían captar algo realmente perturbador. Sí, mano. Vamos a estar preparado. Bora. Galera, o ritual disse que tem que ser feito 3 vezes o nome dela em frente ao espelho. Vai, pode. Blood Mary. Blood Mary, Blood Mary. Nada. Por medio del ritual de Bloody Mary, pretenden comunicarse a ella, parándose frente a un extraño espejo que hay en medio del lugar, intentando invocarla, y entonces... Vai. Mas foi aí embaixo, foi aí, mano. Oh, barulho desse. É ela. Blood Mary, é você? Mano, vou aproximar aqui dela, mano. O que foi, Thor? Cabeça, que foi, mano? Thor, levanta, velho, levanta, mano. Thor. Nossa senhora, tira. Nossa, mano. Tira ele daqui. Vai. Tira. Sai. Tira ele daqui. Vai. Vem, Thor, vem. Olho, vem rápido, mano, tem que sair daqui. Rápido. Mano, não, tenta sair daqui. Sai, Thor, tenta sair. Un miembro de su equipo aseguró que sus ojos comenzaron a arder como fuego tras ver esa extraña mujer. Entonces, uno de ellos, enojado, decide regresar, logrando captar esto. Yo voy a matar a ella, man. Oh, Lux, no, man. Cuida de él, man. Voy a matar a ella.
minha cabeça tá explodindo. Calma, velho, calma. Ela tá aqui, mano. Mano, sumiu, velho. Mano, é o espelho, mano. O maldição tá vindo. Mano, quer saber? Eu vou destruir isso aqui. Que isso, mano? Mano, é tiro. É tiro, mano? É tiro, mano? Mano, é tiro, velho. Pô, eu vou lá, velho. Ô, Lucas, tô indo. Ô, Lucas, tô chegando, velho. Um completo caos se convirtiu em esta exploração. Poco o nada se conoce de la extraña mujer que apareció. Recuerda que, al final, tú tienes la última palabra. ¡Ay! ¡Dá pa' ir, mano! ¡Ay, mano! ¿Qué pasó aquí, man? ¡Mano! Definitivamente eres muy valiente para llegar hasta acá. Antes de continuar, te reto me dejes un me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Comparto mi vida personal en mi Instagram. Solo los verdaderos seguidores me siguen.